Bien, programar para determinar si un entero es múltiplo de 3, 5 y 7. Entonces, la primera aproximación sería, bueno, ingresar al entero y preguntar si el resto del entero, dividiéndolo por 3, el resto da 0, entonces significa que es múltiplo de 3. Entonces, imprimimos P, N es múltiplo de 3 en este caso. Nótese aquí que la diferencia es el N porcentaje 3 es resto. Eso ya lo habíamos visto antes. Y en consecuencia, de la misma manera, podríamos nosotros preguntar por si N resto 5 es igual a 0, entonces diremos print es múltiplo de 5 y N resto 7 es múltiplo de 7. Entonces, si ingresamos un número que cumpla con esa condición, el programa arrojará el número es múltiplo de 3, después el número es múltiplo de 5 y después el número es múltiplo de 7. Se ve bien, pero una mejor alternativa sería cambiar la primera condición. Voy a borrar todo esto, entonces una segunda alternativa sería decir, si n es el resto de n, de n con 3 es 0, and n porcentaje 5 es idéntico a 0, and n porcentaje 7 es idéntico a 0, dos puntos, perdón, igual a 0, dos puntos, perdón, 0, dos puntos, entonces colocamos print n en este caso, n, perdón, disculpen, n es múltiplo de 3, 5 y 7. Para completar, else podemos colocar print n no es múltiplo de 3,5 y 7. Bien, espero que el programa les haya servido y lo escriben. Le propongo que escriban los dos, lo echan a correr, lo prueban. Suerte.